Vamos a tejer ahora la parte inferior de esta calavera. Sobre todos estos puntos y los que he marcado en la parte de atrás, vamos a tejer 72 puntos en total. Estamos por la parte de atrás. Les recuerdo que solamente aquí quedó hueco y de cada uno de los lados nos debieron quedar 6 puntos. Entonces, vamos a poner una marca en las primeras 5 vueltas, una en cada uno de los puntos de la orilla. Todos estos. Y después uno en cada uno del punto que está exactamente a un lado. Si ponemos el tejido de forma vertical, el punto de la orilla es el que está pegado a donde tejimos los ojos y el siguiente punto es el que está del lado izquierdo. Les he puesto en varios colores para que distingan, porque sobre estos 5 puntos, estos 5 marcadores, vamos a tejer 15 puntos en total, que no van a ir distribuidos de forma proporcional. Por ejemplo, 5 por 3 puntos que llevara cada uno de los marcadores serían los 15 puntos. Sin embargo, aquí se van a tejer 2 macizos juntos, 2 macizos juntos, 3 macizos juntos, 4 macizos juntos y 4 macizos juntos. Del lado opuesto, al contrario, 4 macizos juntos, 4 macizos juntos, 3 macizos juntos, 2 macizos juntos y 2 macizos juntos. Y tal y como está aquí, lo vamos a hacer de este lado. Comenzamos entonces en el cuarto punto de los 6 que tenemos aquí. Hacemos 3 cadenas que representan al primer macizo. Después 2 macizos, uno en cada uno de los 2 siguientes puntos. Y voy a continuar tejiendo sobre estos puntos que estoy marcando. Entonces, dijimos en el primer marcador o debajo del punto, vamos a tejer 2 macizos juntos. En el punto del siguiente marcador, 2 macizos juntos. En el punto del siguiente marcador, 3 macizos juntos. En el punto de los siguientes 2 marcadores, 4 macizos juntos en cada uno. Hasta aquí hemos tejido 3 macizos sobre los 3 puntos del centro y 15 macizos sobre los 5 marcadores. Entonces, para no confundirnos, vamos a retirar los marcadores de este lado sobre los que ya tejimos y continuamos del lado opuesto. Volteamos el tejido y vamos a hacer 4 macizos juntos
en cada uno de los primeros dos marcadores. Ahora tres macizos juntos debajo del siguiente marcador. Y por último, de este lado, dos macizos juntos debajo de cada uno de los últimos dos marcadores. Ahora vamos a hacer 6 macizos sobre los 6 puntos del centro, uno en cada punto. Enseguida, dos macizos juntos en cada uno de los primeros dos marcadores. Ahora tres macizos juntos debajo del siguiente marcador. Y cuatro macizos juntos en cada uno de los dos últimos marcadores de este lado. Damos vuelta al tejido y ahora corresponde tejer sobre los 5 marcadores siguientes. Cuatro macizos juntos en cada uno de los primeros dos.
Después, tres macizos juntos debajo del siguiente marcador. Y por último, debajo de los últimos dos marcadores, dos macizos juntos en cada uno de ellos. Voy a terminar esta vuelta haciendo un macizo en cada uno de los últimos tres puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta les debió quedar de esta forma. Vamos a continuar tejiendo en círculo. Hacemos tres cadenas para comenzar la vuelta número 2 de esta parte. Después voy a tejer un macizo en cada uno de los siguientes 13 puntos. Con las tres cadenas me deben quedar 14 puntos consecutivos. Ahora sobre los siguientes 8 puntos vamos a hacer 4 disminuciones simples. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Voy a tejer 28 macizos, uno en cada punto. Nuevamente estas cuatro disminuciones simples en este lado. Y termino esta vuelta con 14 macizos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarlo. Comenzamos la vuelta número 3 con 3 cadenas. Vamos a tejer 9 macizos, uno en cada punto, que sumados a las 3 cadenas nos dan 10 puntos consecutivos. Vamos a tejer ahora sobre los siguientes 12 puntos 6 disminuciones simples, después 20 macizos, 6 disminuciones simples,
y terminamos esta vuelta número 3 con 10 macizos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con la aguja lanera. Vamos a separar 16 puntos en el centro, en la parte de atrás, al igual que en la parte de enfrente. Ahora, en la parte de atrás vamos a tejer por el revés. Y en el primer marcador colocamos el estambre. Y hacemos 3 cadenas. Vamos a retirar el marcador para que no estorbe. Después vamos a hacer un macizo en el mismo lugar en donde colocamos el estambre. Y después un macizo en cada uno de los puntos hasta llegar al segundo marcador. En total nos deben quedar 17 macizos, que vamos a repetir por 2 vueltas más. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. Aquí tenemos ya las 3 vueltas de 17 macizos cada una. Comenzamos la vuelta número 4 con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. Cargamos el gancho, volteamos el tejido y en el segundo punto sacamos un punto y ahí tejemos un macizo. Volteamos el tejido y lo que hice aquí lo voy a repetir 4 veces más. 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. Cargo el gancho, volteo el tejido y en el primer punto de los 6 que tejí saco un punto y hago un macizo. Volteo el tejido nuevamente y repito este paso.
Termino esta vuelta haciendo tres cadenas y un punto deslizado en el último punto de la vuelta anterior. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos en la parte de enfrente. Colocamos el estambre en el primer marcador. Hacemos tres cadenas. Ahora en el mismo lugar, dos macizos juntos. Voy a retirar el marcador para que no estorbe. Después dos macizos juntos en cada uno de los siguientes dos puntos. Cargo el gancho, volteo el tejido. Y en el segundo punto, saco un punto y hago un macizo. Volteo el tejido y como este motivo voy a hacer cuatro más. Una vez que tejimos cinco motivos consecutivos, vamos a terminar esta vuelta con tres cadenas y un punto deslizado en el último punto. O donde estaba el segundo marcador. Vamos a cortar el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color lila vamos a colocar el estambre en la base de este motivo, de este primer motivo. Hacemos tres cadenas. Después un punto deslizado en la última de las primeras tres cadenas en color crema de esta vuelta. Tres cadenas. Vamos a tejer nuevamente en la base del motivo entre un punto y otro. Desde donde comenzamos, contamos tres puntos. Ahí pasamos el gancho hacia atrás. Atraemos el hilo hacia nosotros, lo estiramos y hacemos un medio punto. Tres cadenas, nuevamente pasamos tres puntos de la base de los motivos de la vuelta anterior. Sacamos un punto, lo alargamos y hacemos un medio punto. Y repetimos esto motivo por motivo. Hago tres cadenas, un punto deslizado en el punto de orilla del último motivo, tres cadenas y en la base de este último punto, un punto deslizado pero tomando ambos lados, el de enfrente y el de atrás. Tres cadenas. Atravieso después de tres puntos los dos lados y hago un punto deslizado. Tres cadenas y en el último punto de esta vuelta un punto deslizado. Ahora voy a hacer tres cadenas y un deslizado entre esta vuelta y esta. Tres cadenas y un deslizado entre esta vuelta y esta. Y tres cadenas y un deslizado en donde está el hueco que formamos al tejer la segunda vuelta de los ojos. Tres cadenas, aquí está el primer arco. Tres cadenas. El segundo arco. Tres cadenas. Y el tercer arco, justo en el hueco que les mencioné.
tres cadenas. Y aquí vamos a estar ya midiendo distancias, de modo que no estire demasiado la cadena y no quede tan prominente. Hay que buscar un término medio. Para que no encoja y no se forme un olán. Vamos a cuidar que esto vaya quedando plano. Y exactamente en la orilla hacemos el punto deslizado. Y así hasta llegar al otro lado, en donde vamos a tejer exactamente lo mismo que aquí, hasta llegar aquí. Vamos a procurar que quede la misma cantidad de arcos en este lado que en este, al igual que del centro hacia acá y del centro hacia acá. Vamos a continuar haciendo estos arcos de tres cadenas y un punto deslizado, cuatro de este lado, cinco aquí y cuatro aquí. Cerramos la vuelta con un punto deslizado exactamente en este punto. Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente un metro para poder coser. Si van a utilizar esta calavera como colgante solamente, como agarradera para la cocina o para colgar en alguna puerta o ventana, solamente vamos a doblar de esta manera y a unir por el centro. Si quieren hacer un toallero, vamos a colocar una argolla que mide de aquí a acá 13 centímetros, es de plástico. Son asas para bolsa. Entonces la colocan primero dentro y después ya procedemos a coser. Entonces terminé aquí. Voy a deslizarme. Hasta este punto. Doy una puntada y hago un nudo para que el hilo ya no se deslice. Entonces atravieso el lado opuesto. Ahí vamos a dar una puntada. Después, ya sea por debajo de este arco, de estas tres cadenas o de estas, voy a pasar la aguja para dar una puntada en estos dos lados. Nuevamente me deslizo con la aguja al siguiente punto y uno estos dos y así hasta llegar a la esquina. Ambas piezas, ya sea que vayan a tejer una agarradera o un toallero, les vamos a tejer 10 cadenas.
y un punto deslizado en la base para formar el as. Hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a formar un triángulo, solamente son hilvanes. Les estoy poniendo aquí en un color contrastante, pero lo deben hacer en el mismo color crema o hueso. Y vamos a tejer levantando cada punto, comenzando aquí, hacia abajo, así y así. Colocamos el estambre en el centro, hacemos una cadena y vamos a ir levantando los puntos que están exactamente abajo del hilván que tejimos. Lo estamos abrazando con el tejido y se puede quedar ahí o retirarlo después. Ya que es del mismo color, no se notaría. Dos a tres medios puntos en cada punto. Yo le estoy tejiendo dos. En la esquina hago dos también. Doy vuelta y continúo haciendo lo mismo de este lado y de este. Al llegar aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza con estambre en color lila. Hacemos un anillo mágico y tres cadenas. Después, dentro del anillo, vamos a hacer dos macizos. Nos quedaron tres puntos en total. Hacemos tres cadenas, volteamos el tejido. Vamos a hacer un macizo en el primer punto. Dos macizos juntos en el siguiente punto. Y un macizo en el último punto. Aquí tenemos cinco puntos en total. Hacemos tres cadenas, volteamos el tejido, vamos a tejer en el primer punto dos macizos juntos. Después, en el tercer punto, un punto deslizado, tres cadenas. En el mismo lugar donde tejimos el punto deslizado, dos macizos. Y terminamos esta vuelta y esta pieza con un punto deslizado en el último punto. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación. Y continuamos con el armado. Para decorar únicamente utilizamos florecitas de plástico o de acrílico que vienen en plantillas como las que les muestro aquí. De esta forma hay que procurar que queden ligeramente curvas, una en cada una de las cuencas para darle luz a los ojos, dos para las mejillas. Y un moñito de listón de 4 centímetros de ancho, que está doble, ya sea que lo quieran colocar arriba en el centro de la cabeza, de lado, o incluso en el cuello. Y si es toallero, pues al final una toalla en el mismo color crema o color hueso. Y así es como se ven ya armadas. Espero que les haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.